Desde principios de 2024, Alpine ha estado poniendo a punto el A290 en condiciones de baja adherencia y su comportamiento en las condiciones climáticas más extremas, con temperaturas que pueden descender por debajo de los menos 30 grados. En este escenario, los equipos técnicos de Alpine prueban los prototipos en pistas y carreteras abiertas para garantizar un nivel de excelencia general. Como todos los modelos de la marca, el A290 presta especial atención a las prestaciones dinámicas. La respuesta del motor, reactividad, la precisión de conducción y la agilidad reciben la máxima atención para ofrecer una experiencia de conducción que también se extiende a condiciones extremas. También se prueba una amplia gama de equipamientos como la calefacción, la calidad del desempañado y del deshielo y el sobrenieve. Se trata de puntos que no pueden reproducirse en un centro técnico y que solo pueden validarse en condiciones de frío extremo. El A290 luce un original camuflaje original de Alpine, especialmente diseñado para su primera aparición pública oficial, con el logotipo de la marca sobre el techo y dejando ver parte de su carrocería en color azul Alpine. Este prototipo muestra por primera vez su carrocería definitiva y confirma sus dimensiones: longitud 3.990 milímetros, anchura 1.820 milímetros, altura 1.520 milímetros, batalla 2.530 milímetros. Alpine también ha revelado su exclusivo volante deportivo de cuero, con una superficie achatada y un marcador a las 12 que evoca al motorsport siempre presente en el ADN Alpine. El volante también integra tres funciones clave tomadas de los volantes de Fórmula 1 de Alpine: OV, Overtake, RCH, Recharge y un acceso directo a los modos de conducción. Para estas pruebas, denominadas Gran Frío, el A290 está equipado con neumáticos de altas prestaciones Michelin Pilot Alpine 5 para aumentar el rendimiento de frenado y la precisión de conducción en condiciones invernales severas. Desde el inicio de su colaboración en 2012 con el A110, Alpine y Michelin han reforzado su asociación para desarrollar neumáticos para la gama Alpine 100% eléctrica, empezando por el A290. Tras 2 años de trabajo, este modelo se beneficiará de una gama específica de neumáticos de 19 pulgadas, dos neumáticos de verano deportivos, Michelin Pilot Sport EV para optimizar el consumo y Michelin Pilot Sport S5, el más deportivo. Estos tres neumáticos han sido desarrollados para mejorar y exprimir las prestaciones del A290 en todas las condiciones de uso, ya sea en seco, mojado o nieve. Cada neumático llevará una marca exclusiva basada en el sistema de codificación de cada modelo Alpine, que en el caso del A290 será A29. Esto garantiza que cuando los clientes sustituyan sus neumáticos, obtendrán exactamente las mismas prestaciones con los que salen de fábrica, un equilibrio perfecto entre seguridad, autonomía, comportamiento, durabilidad, confort y acústica. Estas pruebas de frío extremo en Suecia son un paso más en el desarrollo del A290, que se presentará en junio de 2024.